Sí, indudablemente, hemos tenido un buen arranque, esperemos seguir por esa senda. Va a ser un partido duro contra Cusco FC, que viene dolido, eso lo hace un rival más peligroso, pero nosotros estamos preocupados en hacer lo nuestro. Felizmente hemos tenido una semana larga, estamos recuperando algunos jugadores que por ahí han estado lesionados, pero estamos bien. Ha salido bajo lo previsto, ¿no? Es ganar de local y sacar puntos de visita por ahora. Sí, bueno, la idea era ir a ganar a Lima contra Muni. Bueno, el partido fue muy trabado, pero siempre, si no puedes ganar, siempre es importante sumar. Y ahora, para que ese punto sirva, tenemos que ganar de local. Y bueno, esperemos que así sea. Con ya un rodaje de dos partidos de competencia alta, UTC va encontrando seguramente un mejor funcionamiento que se va a plasmar el lunes ante Cusco Fútbol Club. Sí, poco a poco nos vamos conociendo, como le decía a tus colegas, ¿no? Este grupo es 90-95% nuevo con relación al año pasado. Así que bueno, los partidos, los entrenamientos, creo que la pretemporada fue muy buena para irnos conociendo y agarrar y estar bien físicamente, ¿no? Que es fundamental. ¿Qué hay que cuidar de este equipo que viene también de una ciudad de altura? Bueno, tiene buenos jugadores, hay que estar concentrados en la pelota parada y después más me preocupa lo que pueda hacer mi equipo, ¿no? Tenemos, seguro el comando técnico lo analizará para ver las fortalezas, debilidades, pero más me preocupa lo que pueda hacer mi equipo. ¿Va a plantear un partido ofensivo, usted sea como el partido ante Cristal, buscando el resultado del primer minuto? Seguro, pero sin descuidarnos atrás, todos los partidos son distintos. Y bueno, el comando técnico prepara el partido de acuerdo al rival. Si bien es cierto, tenemos una idea de juego, todos los rivales son distintos. Confiando en dar una alegría a la gente el lunes. Sí, a nosotros mismos para seguir sumando puntos en la tabla y pelear los primeros lugares.